that we used to be. I wonder if you check my picture. Yeah, it's gorgeous. On the little phone I got you, and I know I shouldn't care. Wait, there yes. are better things to do than to spend my every moment.
amores y le voy diciendo porque eso. Que me encanta, que pronto verán en el canal un video de cómo hago yo la ropa vieja a la cubana. Miren, con estos tres ricos sabrosos ajíes o pimientos, como le digan en muchos países, no sé bien. Me compré también para la familia, porque hay que hacer mucho té. Este que es un té de... A ver cómo es que se llama. Bueno, en alemán es Kamillen, eso es. Ay, cómo no me acuerdo, mis amores. Ahora yo les digo. Esto es otro té, lo compré, que es de menta. Y este, ¿cómo se llama este? Dios mío. ¿Cómo se llama este té? No me acuerdo, mis amores. No me acuerdo. Pónganme en los comentarios, mis amores. ¿Cómo es que se llama este té? Miren. Porque de verdad que no me acuerdo en español. Ustedes dirán que, pero Belkis, pero de verdad que no me acuerdo, mis amores. Pónganme en los comentarios. Es muy rico, a mí me encanta, pero no me recuerdo. Me compré para el cuidado del cabello este gorrito, que es de satín. Que pronto verán también en el canal cómo me cuido mis cabellos. Compré también, esta es una crema de baño, un gel de baño. También lo verán qué producto utilizo en el tiempo de invierno para mi piel. Compré en esta fórmula así mi amigo fiel, pegamento Uhu. Claro, que eso nunca está de más. Esto también para mis pelos, que no me puede faltar. Esto tiene aceite de resino en el canal. Después en el próximo video les explico bien todas las propiedades que tiene. Me compré otro peinecito. Estos son unas cajas de fósforo para encender las velitas. Me gustan mucho los fósforos, mis amores. Utilizo también las fosforeras, pero no sé, soy un poco más a la antigua, mis amores. Díganme en los comentarios si ustedes cuál de las variantes les gusta más. La fosforera o los fósforos. Compré también, mis amores, en la tienda de McGuys, en la tienda de decoraciones, estas cintas que son como de saco. Para una manualidad que les quiero hacer. Compré esta que es verde con unas cajitas de regalo en amarillo. Me gustó muchísimo. Y compré esta también en roja. Que son unas estrellitas en roja y amarillas. Compré para que mi esposo nos haga el pescado a la alemana. Como dice el que lo va a hacer. Vamos a ver cómo le queda. Esta mostaza es francesa, mis amores, muy rica, muy rica. Me encanta mucho, tiene un sabor rico, rico, un poquito más picante que lo normal. Y para el pescado, también, mis amores, compré estos bomboncitos que son para la garganta porque son muy ricos para mantenernos siempre un poco más hidratados en este tiempo. Son de limón, compré dos paquetitos. Me compré también una cajita más de luces, porque siento que al arbolito le falta un poquito más de luces.
Compré también un paquete de... Son piedrecitas para ponernos de adorno, que pienso hacerle muchas manualidades para nuestro pullover, muchas cosas. Estén en los videos, mis amores. Compré estas dos velitas, que son con pilitas dentro, con baterías, para el próximo video, que es Decora tu baño conmigo para Navidad. Y compré también estas cositas, miren, que es para poner las toallas o para poner los pantalones, las camisas. Esperen ese video también. Tengo uno en el baño, pero ese lo quiero para ponerlo en el baño de mi niño. Me compré también en el DM un top coat, es un brillito. Y esto, mis amores, que lo vi, que es nuevo, que es para las uñas. Me voy a hacer las uñas con ustedes un día de estos y conversamos un poquito para que nos conozcamos más. Compré también este lápiz, que es para textil, para hacer el corazón, para hacer dibujar. Esto lo compré, mis amores, para una manualidad. Son unos lacitos, miren qué bonitos, de distintos colores, para hacer una manualidad que viene muy pronto ya. Y las toallas rojas chiquitas que me faltaban. No sé si me vieron el video haul que lo había dicho, que me faltaban toallas chiquiticas. Que estas las voy a hacer en una manualidad y las pienso poner con las velitas en la decoración del baño. Y ya, mis amores. Ah, las toallas me costaron 5 euros, miren. Estaban rebajadas, 5 euros. Las velitas me costaron las dos 50 centavos. Porque ya la mayormente de las cosas ahora en la tienda, mis amores, están rebajadas de precio. Él me costó 1.95. Este me costó 2 euros. El lapicito, me parece que fueron unos 60 centavos, no mucho. Y aquí, esto me costó. Primero. Y aquí, mis amores, aquí para los hombres compré esta gran bebida que se llama Carlos I. Es una reserva brandy de España. Probaremos después y le diré cómo es. Y aquí, esta cerveza paulana, que es una cerveza navideña, cerveza negra, mis amores, que es de Bavaria, así que ya ustedes saben. Vamos a pasar el fin de semana con mucha, ¿cómo se dice? Energía y mucho sabor, y espero que ustedes también los pasen muy rico, muy bien. Y les mando un beso grande y que se me cuiden mucho y muchas bendiciones. Se me olvidaba, mis amores. Suscríbete, comenta, comparte para que nuestra familia crezca y seamos muchos, muchos más. Y a todos los que se han suscrito, les mando un beso grande y muchas bendiciones. ¡Chao!